Comparto con que no solamente la fecha, a ver, hablemos bien, la violación a la Carta Orgánica Municipal, que es como si fuera nuestra Biblia. Entonces, esto, el empoderamiento del poder político de turno, no tiene que usar su poder para poder violar esta Carta Orgánica. Después, en este momento, creo que la decisión y toda la presentación la tiene la jueza Vidal en Córdoba, que será la que va a decidir sobre esta fecha. Por lo tanto, está presentada en la justicia por todos los partidos y creo que es ella la que tiene de decir si vamos el 2 de agosto o bien se puede hacer en septiembre, porque el intendente en septiembre tranquilamente le podría haber convocado porque no hay ninguna elección intermedia. ¿Y por qué cree que eligieron esa fecha entonces? La verdad que no sé, que lo conteste el intendente por qué eligió esa fecha, no me Entonces, ustedes corresponde a ponen, mí. según el intendente, palos en la rueda. No sé si el intendente pone el palo en No, la rueda. ustedes. ¿Por El qué? intendente dijo que ustedes pidieron una fecha y ya está, el 2 de agosto. Bueno, él está violando la Carta Orgánica Municipal, el tanto que tiene la Biblia de la dignidad y del que mejor sabe, él está haciendo violación de lo. O sea, dice una cosa y hace otra.